Hola, ¿qué tal, gente de Santo Domingo? Aquí estamos en Aquí Te Lo Mandamos Todo. Son las 9 de la mañana exactamente. Todo el elenco de aquí de Magista TV está completamente dormido. Fui a averiguar los precios de los desayunos, donde me adelanté porque fue el primero en despertarme. Son precios muy accesibles aquí al lado de donde estamos hospedados. Bueno, aquí encontramos a nuestro amigo Bolu. ¿Qué se siente despertar a tan horas de la tarde? Bueno, de la mañana, sería 9 de la mañana y recién despertándote. Bueno, pues ayer grabamos un promo como hasta las casi 2 de la mañana, entonces un poco cansado luego de la farra que hubo. Y nada, ahorita con juguete nuevo, tomándome fotos, a ver, sonríe. Sí, te veo. Sonríe. Perfecto. Gracias. Pero qué farrón que nos pegamos anoche, ¿no? Así es, hoy contento y porque la pasamos súper bien. Más que todo compartimos como compañeros, como amigos del programa y del canal, Dao. Compartimos muchas conversaciones. Sí, la productora ahora te pusieron de reportero. Soy una nueva sorpresa. Creo que algo te dijeron. Algo me dijeron, pero sí. No sabía si era verdad. Sí, me estoy estrenando como reportero. ¿Qué me puedes comentar, o sea, de tu experiencia aquí en... Bueno, pues mi experiencia increíble, yo amo Magista Televisión, es mi segundo hogar, como siempre lo he dicho en redes sociales y en la televisión en vivo. Contento, yo feliz por el apoyo que siempre me da Andrés Campos, don Carmel Campos, doña Lucy Tobar, espectacular. Yo contento como siempre, haciendo lo que me gusta y sobre todo llevándole a la gente el mejor entretenimiento y diversión sana las tardes porque somos Fernando Positivo. ¿Y qué te parece la temporada playera de este año? Estamos comenzando recién. Sí, se viene una temporada espectacular, así que chicos, chicas, prepárense porque tenemos sorpresas. El video está espectacular y también se viene su segmento, ¿ah? Buenísimo. La temporada playera. Bueno, seguimos entrevistando a la gente aquí de Magista TV. A ver, ¿cómo están despertando? Porque recién están despertando en este momento. Vamos, acompáñame. No están dentro de la casa. Hace 10 minutos salimos y todo el mundo estaba dormido. No sé qué habrá pasado. Vamos a seguirlo buscando. Bueno, por el momento se han ido, han despertado y se han ido, no sé, a desayunar. Bueno, lo veremos más tarde.